Bueno, la actividad de hoy es bastante jugosa, ¿vale? Crítica del libro, del Sagrado Libro del Yo Soy. A ver qué dice aquí Saint Germain. Aquí esto sabemos, pero no sabemos. Dice, si los estudiantes dirigieran hacia la, si los estudiantes dirigieran hacia la poderosa presencia la misma energía que usan para criticar o para condenar, no solamente sentirían alivio, sino que pondrían en movimiento una gran luz y comprensión, ¿vale? Si el tiempo que tú dedicas en criticar te pone a pensar la presencia de yo soy. Ah, pero nosotros no criticamos nunca, ¿no? No. Nos vinimos criticando y nos volvemos criticando después. Pero bueno, vamos a ver si se nos quita la gana de criticar después de esto. Cada vez que pensamientos molestos o de crítica traten de entrar en tu conciencia, cierra la puerta rápidamente y ordénales que se vayan para siempre. ¿Vale? Pero con lo jugosa que está la crítica. De verdad. Dice, no les dé oportunidad de que ganen el terreno, recordando siempre que tienes la fuerza y el poder sostenedor de la poderosa presencia yo soy para hacer esto. Tú le puedes decir a la presencia yo soy, oye, cierra la puerta a esta gente que no me vengan más aquí, a mi cabeza. Y os voy a decir una cosa, aparte de lo que diga el maestro Saint Germain, vosotros, ponte a pensarlo. Cuando está en una crítica no es destructivo. Y sobre todo cuando critican a alguien a quien tú quieres, por ejemplo. Ahí lo notas más, ¿no? Pues cuando tú criticas a alguien que otro quiere, también, es lo mismo. Pero es que muchas veces tú criticas a la gente que quieres también. Tú estás en su sitio, ¿no? Si tienes dificultad para cerrar la puerta, háblale a tu presencia y dile, mira. Tú dices a tu presencia y dices, mira. Necesito ayuda. Vale. Dice, cuida que la puerta esté cerrada a esta molestia y ciérrala para siempre. Qué guay tú poderle hablar así a la presencia, ¿no? Oye, tú, ¿no estás viendo que me está entrando todo esto? Cierra eso. Lo mismo. Fíjate lo que dice el maestro Saint Germain después. Dice, quiero que te fije en tu quiero que fijes en tu conciencia que puedes hablar en la presencia de yo soy de la misma manera que me hablaría a mí, creyendo que yo tengo el poder ilimitado, pues te aseguro que son palabras dichas a la ligera cuando te explico que puedes pedirle a la poderosa presencia que se encargue de cada condición de tu experiencia y que te eleve hacia la libertad y los dominios de todas las cosas. Vamos a ver. Que tú le puedes decir al maestro Saint Germain, maestro Saint Germain, ayúdame con esto. Tú suponte que está ahí. Es que tengo unos pensamientos aquí, por favor, libérame de esto, con la llama violeta, como él tiene todo el poder. Ah, pues igual que tú le hablas así al maestro Saint Germain, le puedo hablar a la presencia. Al yo soy. También tiene todo el poder. Es que es lo mismo. Bueno, lo mismo. Sí y no. ¿Cómo le hablas tú a la presencia? Cuando hacemos el decreto ese para que nos quite todo eso, los defectos, eso, ¿tú cómo empieza el decreto? Escucha. Escucha. ¿Cómo te sientes? Escucha. Libérame o quítame esto, esto. La crítica. ¿Cómo le habla? Así, así. No, le habla como a cualquiera. Le habla como a cualquiera. Escucha. Mira. ¿No ves lo que me está pasando? ¡Páralo ya! ¿No? Más fácil que ponerte a pensar en decreto y en historia y tal y cual. Y adivina qué va a hacer. Lo va a parar. ¿Vale? Siempre va a tener una resistencia porque el yo personal va a querer continuar con el chismorreo y con todas esas cosas. Pues tendrá que superarla. Dice, los estudiantes que han entrado al sendero consciente y desean avanzar y ser bendecidos por esta maravillosa e inmensa luz anclada en el corazón de cada uno, deberían apartarse de la crítica y el juicio como si se tratara de una serpiente ponzoñosa que quiere meterle su veneno mortal. ¿Vale?
¿Eh? ¿Tú quieres mejorar? Pues quítate de la crítica. Vale. Dice, es que hay gente que hace cosas que a mí no... Bueno, pues tú condena las cosas que no te gusten, pero no al que la hace. El que la hace es un yo soy, que tiene un yo personal igual de pedorro que nosotros. Y ya está. Pero al final, ¿qué es lo que es? Es un yo soy. Pues las cosas que hace no están bien, ¿vale? Las condena para tú no hacerlas. Ni que la haga nadie. Si está, dice, es que ha matado no sé quién. No se mata, claro. Pero no condenes a la persona, porque esa persona tiene un Cristo interno igual que tú, está el mismo sendero de evolución igual que tú, y es parte de la humanidad igual que tú. Y somos una pequeña parte de un todo. Por eso, cuando tú eres paz, empiezas a ser paz dentro de esa parte de ese todo. Y cuanta más gente sea pacífico, más paz habrá dentro de la humanidad, que es una sola. Bueno, todavía no tenemos esa conciencia, pero bueno. Por lo menos la teoría no la sabemos. Dice, los estudiantes deberían comprender que cuando se permite caer en este hábito indeseable, se dañan a sí mismos. Dice el maestro Saint Germain también, en otro sitio, ¿no? En esta, no viene esta actividad, que cuando tú luchas contra algo, dice, recuerda que después esa lucha va a volver a ti. ¿Cómo? Pues no me parece bien lo que hace el gobierno, no me parece bien lo que hace la institución, no me parece bien lo que hace el presidente de la comunidad, no me parece, esa lucha después te va a venir a ti por otro lado. No luche, mantente en paz. ¿Te interesa? Toda lucha que tú mantengas después va a volver a ti. Y además no viene sola, tú sabes que eso después viene aumentada. Nadie puede dañar a alguien que está lleno de amor hacia todas las personas y todas las cosas. Porque la conciencia de la actividad del amor divino en la vida de ese individuo construye una poderosa armadura de protección que nada externo puede penetrar. Pues Dios es amor y se protege lo propio. Vamos a ver. Si tú estás lleno de amor, a ti nada te puede afectar. Y todo el que vaya en contra tuya, peor para él, pues le va a rebotar. Pero aquí pone lleno de amor para todas las personas y todas las cosas. Uf. Dios mío, esto es lo que está. Esto ya es de maestro ascendido, tú. ¿Tú cómo vas a tener amor hacia todas las cosas y a todas las personas? Con la gente tan mala que hay por ahí. Sí, lo digo con rintintín porque nosotros somos parte también de esa gente mala que hay por ahí. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo? Esto lo lograremos en algún momento. ¿Vale? Y cuando tú estás lleno de amor por todo, nada te puede tocar. Si hablan mal de ti, te va a dar igual, ni siquiera, porque tú tienes amor hacia ese que habla mal de ti. Si viene a hacerte algo, ese amor va a impedir que te haga lo que quiera hacerte. Quiero pedirte que, ya que valoras tu progreso futuro, ¿no? Se supone que nosotros queremos progresar, ¿no? Estamos en eso, ¿no? ¿Vale? Si tú lo valoras, quieres progresar en el futuro. Dice, no permitas que ni un simple pensamiento de crítica, juicio, condenación, entre tu sentimiento. Esto es vital. Vale, yo sé que, mira, que tú no puedes decir ahora mismo, ya no voy a criticar más. Esto es como tú no puedes decir, yo no voy a ser positivo ya. Eso necesita un proceso, ¿no? Pero empieza ahora. ¿Vale? No te sientas mal porque te veas criticando, sino, yo sé que esto no tengo que hacerlo más. Mira, presencia yo soy. Esto me quitas de aquí, de este lío.
Sí, en plan maruja. Sí. A mí no me... Quítame de este lío porque a mí me es muy difícil, pero tú puedes. Me quitas. ¿Vale? Cada vez que te veas, pues lo mismo, igual que cuando te veías siendo negativo, que encima primero lo ven los demás. Pues lo mismo, ve a los demás criticando, pues yo no quiero hacer eso. Que sea así. Dice, debes darte cuenta de que eres el corazón de esta gran luz, que has de salvar el planeta. ¡Oh! Hombre, claro, él se lo dice a sus alumnos que están allí, que son los más espabilados del mundo. Vale, bueno, nosotros estamos donde estamos, pero es que nosotros también somos parte de este, de salvar el mundo. Nosotros somos parte de la humanidad y tenemos que hacer que la humanidad salga para adelante, ¿no? Es que nosotros conocemos esto. La gente que lo ignora, ¿qué va a hacer? Pero si nosotros que lo sabemos no hacemos nada. ¿Os acordáis cuando decían, dice, lo que envuelve la Tierra, como si los gregores que envuelven la Tierra, ¿vale? Ahí está 3 kilómetros, me parece que era, ¿no? Sí. Y dice que de asesinato y no sé qué, hay una pequeña capa, de robo, no sé qué, y de crítica, era el mogollón. Prácticamente casi todo era crítica de las cosas. ¿Por qué? Porque la gente la crítica no la ve como una cosa negativa ni nada de eso. Y casi todo el efluvio en que estamos envueltos es por la crítica. Y ahora mismo hay... ¿Cuántos somos la humanidad? ¿Cuántos millones de personas somos la humanidad? 7.000 millones. Por ahí mismo, 7.000 millones de personas, bueno, los que están durmiendo no, criticando. A lo mejor sueña criticando también. A lo mejor soñando también critica. Soñando. Es decir, que en 24 horas, que pues, nadie dormirá 24 horas, hay 7.000 millones de personas, o los que sean, que no sé cuántos son. 8.000 millones de personas criticando. ¿Vale? Menos 3 o 4 espabilados, que sean los alumnos más avanzados, que ya no critican. Señores, vamos a empezar a dejar de criticar. Empezamos ahora, ¿vale? Pues tú has visto lo que ha hecho fulano. Dice, si no puedes armonizarte a ti mismo y mantenerte así, ¿cómo espera que pueda hacerlo el resto del mundo? Si nosotros sabemos que esto es lo que hay que hacer y no podemos, ¿cómo va a criticar al otro? Si tú no puedes. Vamos a ver. Llamo al pintor para que pinte esta pared. Mira cómo la pinta. Bueno, vete tú a pintarlo, a ver si lo haces mejor. Ay, tú lo pintas igual o peor. Y lo que estabas criticando, porque es muy fácil desde este punto de vista. Es que pintar una pared es muy fácil. Bueno, depende de qué pared. Una pared que estés escupiendo la pintura, a saber. ¿Vale? Pero es que es muy fácil criticar cuando uno ve las imperfecciones, pero ¿y los que tú haces? ¿Tú haces todo perfecto? Yo me acuerdo que yo, antes en la óptica, quería que hicieran las cosas de una forma determinada, porque yo consideraba que era la forma correcta de hacer las cosas. Y viene y lo hace como yo le da la gana. Y también sale bien. ¿Y ahora qué hace? No puede decirle nada, lo hacen bien. Pero no es como tú quieres. Pero es que tú eres jefe. Pero si lo hacen bien, pues que lo hagan como quieran. Pues no me costó a mí trabajo llegar a esa determinación. Es que lo están haciendo bien, pues que lo hagan como quieran. ¿A ti qué te importa? Es que como yo lo hago es mejor. ¿Qué te crees tú que es mejor? Hasta que viene la vida y dice, mira, como tú lo haces, mal, mal. La vida te enseña de esa forma. Ah, pues mejor no era tan buena como yo lo hago. Al final es mejor como lo hacen ellos. Y te quedas tú diciendo, ¡oh! Pues así te enseña la vida.
te crees que eres mejor que los demás y te das cuenta después que eres peor que los demás. Como poco. El yo personal así, se cree el mejor del mundo y se pone a criticar a los demás. Que cómo hacer las cosas demás y tú tampoco sabes hacerlas. Y si tú eres experto en algo, bueno, pues vale, gracias a Dios que eres experto en eso y lo haces mejor, pero ya está. No juzgues al que no es experto. Porque ¿cuánto tiempo te ha llegado a ti conseguir eso? ¿Cuánto te ha costado? ¿Vale? No, es que yo nací dibujando perfectamente. Bueno, pero a ver que en otra vida cuánto te costó a ti llegar a eso. ¿Vas a juzgar a los que no lo hacen igual que tú? Más eso es absurdo, porque hay mil cosas. Bueno. Si tú que sabes esto, sigues criticando, ¿cómo espera que los demás no lo hagan? Te digo francamente que no hay esperanza alguna en el cielo o en la tierra para aquel que persiste en mantener en su conciencia pensamiento y sentimiento de crítica, condenación y odio hacia cualquier tipo, y eso incluye hasta un leve desagrado. Uf, Dios mío, estamos condenados. ¿Qué hacemos? Mira, uf. Mira ese, mira el camarero cómo trae los platos. ¿Y por qué no recoge las botellas, ya que ha venido? ¿No suena? Mira cómo pasan las fregonas. Después que Raquel le quede limpio. Esas pequeñeces tampoco están justificadas. Es que puso la silla torcida en vez de estar derecha. No me mire a mí así porque eso lo hacemos todos. Vale, pues esas pequeñeces también son. Tú puedes decirle, oye, mira, están las sillas torcidas, por las derechas. No lo juzgues. No digas que es un incapaz, que hay que ver que no. A saber las circunstancias por las que está pasando esa persona. A lo mejor está intimidado por tu presencia. Y no se concentra, no puede hacer nada. Pero eso lo he visto yo. Yo lo he visto en mí. Mira, no me preguntes por qué, porque todavía no sé muy bien por qué. Pero yo cuando iba con un amigo mío, conduciendo, uno que se conoce todas las carreteras del mundo mundial, sabe todos los caminos, sabe todas las cosas, ¿vale? Yo me monto en el coche y yo no sé, yo no veo cartel ni nada. Él me tiene que decir por dónde tengo que ir. Y yo en ese momento me vuelvo tonto. Cuando está él, yo me vuelvo tonto. No está él, yo conduzco perfectamente. Cuando está él, eso me pasó, ya no me pasa, gracias a Dios. Pero me pasó un tiempo. Y yo decía, ¿por qué me atonta? Él no me atonta, me atonto yo. Como diciendo, como él se sabe todo, es como yo no sé nada. Eso me ha pasado a mí. ¿Vale? Entonces yo comprendo que haya gente que también le puede pasar conmigo. Porque piensa, como este se sabe todo esto. ¿Vale? El otro no tiene idea de que a mí me pasa eso. El otro pensará que estoy atontado y más nada. ¿Claro? Y no me atonta él, me atonto yo ante él. Pues si a ese le pasa eso y pone la silla torcida porque está atontado por lo que él piense de mí o lo que sea, digo para que os pongáis en situación. Y no sé si va a pasar alguna vez. Entonces, ¿cómo va a juzgar y a condenar a ese que está atontado por los motivos que sean? Digo, pues esto es una cosa muy típica, muy demasiado. Dice, no te incumbe juzgar a otro, porque no conoce las fuerzas que influyen sobre él y sobre sus condiciones. Por eso el ejemplo este. Tú suponte que te dices, no, yo manejo la electricidad y tal y cual, yo en mi casa pongo el enchufe y tal y cual. Ahora, viene un electricista profesional. Y tú te quedas ahí como, yo no, yo delante de este, no, algunos se subirán y todo, pero tú dices, yo ante este, pues, y te quedas, tú no conoces las condiciones de la otra persona para juzgarla, no sabes por lo que está pasando, o si ha tenido un problemón y está todo el día con el problema y no está haciendo las cosas bien porque está, en vez de estar aquí, está con su problema. O a saber las miles de circunstancias que le puedan pasar. ¿Quién sabe lo que le pasa a ese? Dice, solo conoces el ángulo que ves de él. Y yo te aseguro que si alguien dirige pensamientos de crítica, condenación y odio a un tercero
que es enteramente inocente de todo intento de dañar al prójimo, estará cometiendo algo peor que un asesinato físico. Tú te metes con ese, que no está haciéndole mal a nadie, porque en ese momento está haciendo algo inadecuado, y no está haciendo mal a nadie, no va en contra de nadie. Dice que eso es peor que un asesinato físico. Y eso, desgraciadamente, es una cosa que se ve mucho. Uf, te voy a decir, pero no sé si debo, pero voy a decir, en la metafísica. Eso se ve mucho aquí en la metafísica. En juzgar a otro porque no está haciendo las cosas correctamente. Ah. Correctamente para esa persona que lo piensa. Bueno, si es que por la silla resta, están torcidas. Está evidente. Es evidente. Pero no se sabe el por qué, lo que estoy explicando. ¿Por qué la está poniendo torcida? ¿Por qué está intimidado? ¿Está con sus cosas? ¿No se ha dado cuenta? A lo mejor está solo y las pone perfectas. Nosotros solo vemos una parte y ya está. Dice, es que no tiene sentido común. Sí lo tiene. ¿Por qué le va a decir que no lo tiene si sí lo tiene? A saber qué está pasando en ese momento. Y que todos no tenemos las mismas capacidades. Qué bien dibuja este tío y qué mal dibujo yo. Sí, pero es que tú tocas muy bien los instrumentos y el otro no. Cada uno tenemos pues nuestra vivencia y nuestras cosas. Entonces, si el otro no es capaz de hacer las cosas que tú haces bien, lo va a juzgar. Y tú tampoco eres capaz de hacer las cosas que el otro hace bien, porque no te ha llegado a ti el momento todavía. Estamos en eterno aprendizaje. ¿Veis a dónde quiero llegar? Y ese pobrecito que vive en la calle porque sus circunstancias lo ha llevado ahí. Y tú ves, es que un jovencito, ese seguro que se ha escapado de su casa. ¿Tú qué sabes? ¿Cuáles son las circunstancias que le han llevado ahí? ¿De verdad piensas que él va a querer vivir en la calle? Es que tiene buena pinta. Esto es de un rico. Yo me acuerdo, la Cruz Roja nos mandaba gente de fuera, extranjeros, le regalaban las gafas, ¿vale? Entonces, lo mandaban allí, bueno, tú le ponías un precio especial a ellos, me lo mandaba allí a la óptica, y tú le hacías las gafas, le mandaba el informe a la Cruz Roja, y si le parecía bien, pues las pagaba, y si no, pues decían, bueno, pues este no, ¿vale? Bueno, y yo me acuerdo, una vez vino una parejita con muy buena pinta, no sé de qué país era, no me acuerdo, y la cosa es que venían con un iPhone, ¿no? Y dice una de las chicas que trabaja allí, dice, fíjate, esta gente viene aquí a lo de las gafas de la Cruz Roja, se las pagan, pero tiene un iPhone. Y como diciendo, son gente que tienen dinero. ¿Tú qué sabes? Y un iPhone más viejo que el copón. Tampoco era el último modelo. ¿Vale? ¿Y tú qué sabes? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están aquí? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Y si tienen o no tienen? Lo decían porque había alguno que era un poquito más cara dura, ¿vale? Y se quieren aprovechar. Que nosotros no lo permitíamos porque nosotros teníamos unas condiciones muy estrictas y ahí no... ¿Vale? Pero todos no son iguales. Esta gente no se han querido aprovechar. Ellos han venido, tienen un problema visual, pues se le arregla y se acabó. Si el otro lo autorizan, se le hace y si no, no. Es que si tiene... ¡A saber! ¿Tú qué sabes? O saber si antes estaban bien y ahora no. ¿Cómo sabemos? Nadie sabe. Y además, te digo una cosa, la vida te lleva, y lo digo por mi propia experiencia, a algunos sitios, a algunas cosas que tú nunca te ibas a imaginar. Y la gente que lo ve de fuera pensará cosas que no son. Dice, ¿por qué este está aquí? Y tú dices, es que la vida me llevó ahí. Es que, Dios mío, yo a mí después de las cosas que me han pasado, es como diciendo, ¿cómo voy a decir yo nada de nadie? Que lo digo, ¿eh? No debería, pero estoy aprendiendo igual que todo el mundo, señores. Estoy aprendiendo igual que todo el mundo. Vosotros ya me veis, yo critico aquí a todo el que haga falta. ¿Eh?
cada vez menos. Bueno. O por lo menos eso quiero. Dice, ¿por qué? ¿Por qué es peor que un asesino físico? Dice, porque el pensamiento y el sentimiento son el único poder creador. Y aunque estos pensamientos y sentimientos puedan no dañar al objetivo, tienen que volver y arrastrar las condiciones enviadas por el individuo que los lanzó. Y siempre con energía acumulada. Es decir, que esa crítica que tú has lanzado se vuelve contra ti con más amiguitos, más gorda. ¿Vale? Que yo me acuerdo de uno que quiso cerrar a mí la óptica y él ha cerrado tres. Fíjate si viene con amiguitos. A mí no consiguió, gracias a Dios. Pero él ha cerrado tres. No una, sino tres. Fíjate si viene de vuelta reforzada. Así que cuidado con lo que sale por esta boca o por estos pensamientos, porque son creadores. ¿Y qué pasa? Dice, ¿es peor que un asesinato, que quitar el cuerpo físico? Sí, porque después el otro te dan otro, pero es que dice, no hay forma de evitarlo excepto que el individuo se despierte y conscientemente invierta las corrientes de lo que ha creado. La verdadera comprensión de esto hará más fácil que el individuo detenga esta actividad indeseable, pues se dará cuenta de lo que hace por su propia protección. Es que después eso se paga en varias vidas, eso no se paga en una vida. ¿Vale? Entonces tienes que darte cuenta y decir, ah, ya he criticado esto, llama a Violeta, lo transmutas, para que no se te devuelva. Porque eso es lo que has creado. Por eso uno no puede estar a favor de causas que no son buenas. Porque eso son creaciones reales. Se crean pensamiento y sentimiento. Y si tú apoyas algo que es negativo, va a volver con su amigo. Por eso hay que cuidarse mucho, mucho, mucho. De no apoyar causa ninguna, porque tú no sabes si son negativas o positivas. Bueno, hombre, si algo positivo, sí, que tú sabes. Dice, no, apoyar la enseñanza espiritual. Claro, pues sabes que eso va a cambiar la humanidad y nos va a salvar a todo el mundo. ¿Vale? No, pero yo voy a apoyar a este grupo que ha salido ahí, que a lo mejor por fuera es muy bonito y por dentro sabe lo que tiene. Cuidado con eso. No apoyé ninguna. ¿Vale? Quedarse como observadores y tal. ¿Vale? Y llama a Violeta por doquier. Que después te vuelve. Y que lo que piensa y lo que siente los convierte en cosas. Y os voy a decir una cosa. Lo que más sentimiento genera, ¿qué es lo que es? Las religiones. La política. El fútbol. ¿O no? Yo he visto gente apoyando asuntos religiosos de los que no saben nada. Solo lo apoyan porque tienen en su cabeza desde mucho tiempo que tienen que apoyarlo, pero no saben ni de lo que hablan. Y tú le preguntas cualquier cosa y no son capaces de contestarte. Es que yo me acuerdo de uno que me dice, es que en la Biblia no pone nada de eso. Digo, es que hay más libros. Que los textos apócrifos. Antes de la Biblia hay más libros espirituales. Y ahora muchos más. ¿Y tú solo conoces la Biblia y los textos apócrifos? Pues estás muy. Tienes un conocimiento muy limitado. Pues ya está, pues ya te callas, no sigue hablando, porque dice, no conoce más. No puedo hablar de eso, ¿vale? ¿No? Te quedas ahí como diciendo, bueno, vale, que piense lo que quieres. Ya me paro ahí, porque ya hasta ahí llega eso, pues no sigo, no continúo, porque si no voy a generar ahí una discusión sin sentido. Pues está hablando alguien que no sabe nada de eso. ¿No? Nada de esto. Gracias a Dios que nosotros tenemos este conocimiento. Es que esto para agradecerlo mucho. Pues sí, cuando tú hablas con gente que no conoce estas cosas, dice, ¿cuánta falta le hace a esta persona conocer esto? Y al otro, y al otro, y al otro. Y a nosotros. Pero nosotros estamos aprendiéndolo ya, gracias a Dios. Por eso digo que yo, de las cosas que más agradezco en mi vida, es haber llegado a este conocimiento. Y os voy a decir otra cosa, que es una sospecha mía, que no sé si es real o no, o es que yo me lo he inventado, que todas las cosas que a mí me han pasado en la vida, yo creo que ha sido para yo llegar a esta enseñanza.
os lo digo de verdad. Yo miro para atrás y digo, esto, irme aquí, irme allí, encontrarme con esto, con esto y con esto. Pensar vosotros en vuestra vida. Pero yo creo, pero es una invención mía, yo no sé si es verdad o no, que a mí la vida me ha llevado a llegar a esto. Y lo acepté a la primera, bueno, a la primera no, porque a mí Soda me estuvo insistiendo durante años que me metiera en su grupo espiritual. Yo decía que no podía, yo trabajaba mañana y tarde, ¿cuándo? Y hasta que conseguí la oportunidad ya me metí. Que ahora estoy arrepentido de no haberme metido antes, por supuesto, pero bueno, al final, y digo, es que todas las cosas que me han pasado, yo lo y seguramente a vosotros os pase igual. Hemos tenido la suerte esa o ya veníamos con esta historia o saber qué. Pues eso dice, no hay forma de evitar esto a menos que el individuo se despierte e invierta las corrientes. La verdadera comprensión de esto era más fácil que el individuo detenga esta actividad indeseable, pues se dará cuenta de lo que hace, que lo hace por su propia protección, porque todo lo que te critique se te va a volver en tu contra y multiplicado. Qué pena que la humanidad haya creído durante tanto tiempo que tantos individuos hayan pensado que con tanta sinceridad que se puede curar el odio y la condenación y la crítica con esas mismas cualidades, ¿no? El ojo por ojo. Es que este está haciendo eso y tú lo criticas lo contrario y piensas que ¿qué es lo que hay que hacer? Es que alguien no lo ha pensado nunca eso. Este está haciendo mal y tú tienes que condenar eso. Yo voy a contar un caso que pasó en mi familia, ¿vale? Y mi prima, una prima mía, estaba acosada por su exmarido, ¿vale? Pero acosada a saco, ¿vale? Denúncialo y nunca lo denunciaba. Y pan, y pan, y pan, y pan, y pan, y pan. Hasta que el exmarido se murió de un accidente tonto. Se cayó por una escalera y se mató. Una escalera de esta de su casa. Bueno. Y después descubrimos que era mentira, que ella lo acosaba a él. Entonces, ¿cuánta crítica ha habido por parte de mi familia hacia ese hombre? Gracias a Dios, los hijos sabían lo que pasaba de verdad. Pero nos hizo creer a todo el mundo. ¿Y tú qué piensas? Que, claro, juzgarlo duramente es lo que hay que hacer, porque mira lo que le está haciendo a esta mujer. ¿Y por qué no lo denunciaba? No tiene ni pies ni cabeza, porque era mentira. Ella lo acosaba a él. Y nos enteramos después de que murió. Pues imagínate cómo se nos quedó a nosotros. ¿Os vale el ejemplo? Y condenarlo a él era lo justo, ¿no? Era lo justo porque mira lo que está haciendo. Oh, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Cuidadito. Porque el dolor que yo sentí cuando me enteré de eso, y encima que ya no podía ir a decirle nada, a hacer nada, porque ya había estado desencarnado, dije, Dios mío. Digo, menos mal que yo siempre estuve un poquito alejado de toda esa historia, ¿no? Pero cuando me tocó, lo hice. ¿Vale? Pero los que estaban más metidos, fíjate lo que habrán generado. Por supuesto, cuando me enteré ya, empecé a llamar a Violeta y todo, y ahora ya, por eso desconfío. Siempre que me dicen algo, yo siempre desconfío. Y vosotros lo sabéis. Dice, yo quiero escuchar la otra versión. Siempre digo lo mismo, yo quiero escuchar lo que me dice el otro. Vale, lo que tú me dices me parece bien, pero yo quiero escuchar al otro. ¿Y si no puedo escucharlo? Pues no me lo creo. Porque no es solo esa, son muchas. Son muchas. Dice, qué vano, humano y trágico. Dice, creo, qué vano y trágico ha sido este falso concepto. Cuando se fija la atención conscientemente en algo, esa cualidad entra en la experiencia del individuo.
¿Vale? ¿En qué está tu atención? ¿En qué está tu atención? ¿En qué te estás fijando ahora? Uy, estoy en los que han matado en no sé dónde. ¿Ahí está tu atención? Oh, voy a ser pacífico para que haya más paz. ¿Dónde está tu atención? En los que han matado. ¿Verdad? Cuidadito. Cualquier cosa que un individuo vea con profundo sentimiento dentro de otro, la estará forzando a entrar dentro de su propia experiencia. Si tú estás juzgando a ese porque está pintando mal la pared, adivina quién va a hacerlo mal. Porque ¿dónde lo estás metiendo? En ti. ¿Dónde está tu atención? Es que lo está haciendo mal. ¿Y eso en qué se refleja? Ponte a hacerlo tú, a ver qué va a pasar. Cuando estás criticando, estás poniendo atención en lo que te critica. Y eso va a hacer, va a formar parte de ti. Y eso que estás criticando, después lo va a hacer tú. Cualquier cosa que un individuo vea con profundo sentimiento dentro de otro, estará forzándolo a que entre en su propia experiencia. Esta es la prueba indiscutible de por qué el único sentimiento deseable que debe evitar un individuo es la presencia de amor divino. Y con esto me refiero al amor puro y desinteresado, ¿vale? El único sentimiento que tiene que ser es de amor desinteresado, ¿vale? No tenemos, pues lo vamos a ir cultivando. Bueno, vamos a empezar por decretarlo. Amada presencia yo soy, lléname de puro amor divino. Amado arcángel Samuel, lléname de amor divino. Te levanta pidiendo eso. Da igual que se lo pida a la presencia de yo soy que a la arcángel Samuel. Los dos te van a dar lo mismo. ¿Vale? Que te llene de amor. Lléname de amor, de puro amor divino. Para yo querer a todo y a todos. Bueno, y así poquito a poco, a ver si vamos consiguiendo mejorar. Ningún maestro debe tener un pensamiento de crítica sobre su estudiante. En ningún momento. Pues si lo hace, estará invitando a esa misma crítica hacia él. No sé a qué tipo de maestro se refiere, pero si se refiere a mí, uy, yo os critico a todos. Pues todo horrible. No, 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 que después me entra a mí. No, ya no más. Ya no más. ¿Vale? Es decir, que si tú criticas a un alumno tuyo por lo que hace, lo estás metiendo dentro de ti. Y si solo lo pienso, aunque no lo diga, lo mismo, es lo mismo. Bueno, si lo dices es peor, pero también. Entonces, ¿tú qué tienes que pensar? Igual que tú de tus compañeros. Está aprendiendo. Es que yo hice eso también antes. Dice, hay que ver ese que nunca trabaja, no hice nada. Yo también lo hice. Yo iba a las clases, pues iba a mi casa, a mí se me olvidaba hasta la próxima clase. No hacía nada. Hasta que un día me puse a trabajar. Y llegó un día que trabajé. Pues igual, ese que está ahí que no trabaja, llegará un día que trabaje. Bueno, pues hay que esperar a que llegue ese día, más nada. Muy fácil decirlo, después hacerlo ya. Por eso yo os digo muchas veces, los mismos defectos que tenéis vosotros los tengo yo. Porque si los veo en vosotros, es porque los tengo yo. Si no, no los vería. Sí, porque algunos, ahí en Prado del Rey, algunos se creen que yo estoy harto de repetírselo, que es mentira, que yo no estoy más allá. Yo, si acaso, estoy un poquito más para poder enseñar a vosotros, pero más nada. Y de verdad, que los defectos que vosotros tenéis los tengo yo. Porque si no los tendría, no los vería en vosotros. Yo voy a empezar a hablar de defectos. Tú el primero, tú... No. No, no. No. Llegará un día en que no los vea, ¿verdad? Ojalá. Y entonces, pues nada, estaremos todos más armonizados. ¿Vale? Pero fijaros hasta qué gordo es todo esto. Y adivina, los defectos que vosotros me veis en mí, también lo tenéis vosotros.
los que veis, yo, bueno, yo estoy lleno de defectos, pero me refiero que vosotros veis, si veis tres o cuatro, son los que tenéis vosotros, cada uno verá diferente. ¿Entiendes? Porque uno ve los demás lo que uno tiene, si no, no lo ve. Que es bueno porque tú dices, ah, ya sé lo que tengo que arreglar. ¿No? Aquí somos todos humanos y todos tenemos defectos. ¿Eh? ¿Espejito? Claro, el espejito. Tú estás viendo lo que hay en ti. La verdad, vamos a la parte positiva. Como yo veo eso, pues lo puedo arreglar. Si no lo ves, quiere decir. Si que no lo tienes. Si no lo ves, que no lo tienes. Que no lo tienes, ¿quién? ¿Tú o el otro? Tú, lo tienes tú. Pero el otro lo puede tener. Claro. Ah, vale. Vamos a ver. Tú dices, este. Ahí no hay nadie, ¿no? Es envidioso. Como no hay nadie, pues lo digo ahí. Ese es envidioso. Pues yo no sé, no me di cuenta que es envidioso. Eso. Yo no tengo envidia, entonces. No invento, ¿no? Sí, sí. Y ahora tú me dices, es que hay que ver qué envidioso el que está ahí, que no hay nadie. ¿Vale? Tú sí tienes envidia. Pues tú estás viéndolo. Pero eso no quiere decir que el otro no lo tenga. Claro, el otro lo tendrá, por supuesto lo tendrá, por eso lo estás viendo. Vale. No, pero si no lo ves. Si no lo ves es porque tú no lo tienes. Porque el otro tendrá lo que sea. Pero el otro es. Claro, el otro sí tendrá. O no tenerlo. ¿Y si lo ves y no te molesta? Pues tú lo tuviste, pero ya sabes que lo tienes. ¿Que lo tengo o que no? Si tú lo ves y a ti no te molesta, es porque tú lo has tenido antes, pero ya no lo tienes. Pero lo has tenido. Ah, eso también. Si te molesta, que lo tienes. Ya están los tres casos. Esos son los tres casos. ¿Vale? Si tú ves que este es envidioso, pero a ti no te molesta porque tú ya fuiste envidioso y ya lo sabes. Todavía sigues siendo envidioso, pero lo sabes. El momento que dejes de ser envidioso, ya no lo ves en él. Dice, ya lo sabe y lo estará arreglando. ¿Vale? Porque saberlo es el primer paso. Después ya pues lo va arreglando. ¿Vale? Yo me acuerdo que mi primera esposa me decía que todo el mundo la envidiaba. Yo me lo llevo a creer. Que todo, mira, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Yo me lo llevo a creer. Y lo que me creía muchas cosas. ¿Vale? Y una vez que me separé, me decían a mí, es que ella era muy envidiosa. Digo, pero no era al revés. No era que todo el mundo la envidiaba a ella. No, seguí sin verlo, ¿no? Y después ya más adelante, cuando ya aprendí todas estas cosas, digo, claro, por eso ella veía envidia en todos lados. Pero claro, yo me acuerdo de que, uy, es que compras un vídeo, no sé cuánto, y nos tenemos que comprar un vídeo. ¿Por qué? Porque fulano tenía vídeo. Pues eso me di cuenta después, ¿no? Entonces me di cuenta y digo, hostia, entonces todo esto me corrobora eso. Bueno, y por las cosas que yo mismo veo en mí también ahora. Yo cuando veo algo que me molesta de otro, digo, oh, me lo toca arreglar. Ya sé que lo tengo. Entonces ya lo ves y ya no lo ves, no te molesta, pero lo sigues viendo porque sigues teniéndolo, pero ya lo sabes. Y cuando no lo ves, es que no, ya no tiene en tu vida. Y te juro que es así porque eso lo he vivido yo de verdad. De ver los defectos mismos que tengo yo, molestándome, después verlos que no me molestan y después no verlos. Si tú lo ves ese defecto en los demás, ¿no? Dices, lo tengo, ¿no? Tengo ese defecto. Pero tú no te lo ves a ti mismo. Claro que no te lo ves, pero cuando lo ves los demás ya sabes que lo tienes. Tú sabes que lo tienes, pero no te lo ves a ti. No te lo ves porque yo personal no se quiere ver. ¿Qué hago? ¿No? Decir que te lo muestre, ¿no? No, lo muestre no. Ya lo sé, ahora lo voy a cambiar eso. Vamos a ver, es diferente que tú veas a uno que tiene un defecto en un momento dado. Eso me refiero es cuando es constantemente. Tú en un momento dado dices, uy, mira este cómo es. Pero es en ese momento, dices, uy, qué tío, no se gasta ni un duro, qué rasta es, ¿no? Vale, lo ves en ese momento y ya está, no se lo ve a todo el mundo. Entonces no lo tienes tú. Ahora, cuando lo tienes tú es cuando lo ves constantemente. No es que lo veas una vez. Pues tú ves ese, uff, mira qué maleducado, o qué desagradable, o qué lo que sea. Pues lo estás viendo que está haciendo cosas desagradables. ¿Vale? No es que tú lo tengas. Ahora, si lo ves constantemente, es que sí, eres tú. Claro. Entonces, pues invocar, por ejemplo, la llama violeta, ¿no? Para que te elimine eso que tú has visto ya en el otro. Más que invocar la llama violeta, es ponerse a hacer el trabajo. Invocar la llama violeta es una parte y el otro es hacerlo. Porque si tú no te pones a hacer el trabajo, que lo tienes que hacer tú, solo tú, la llama violeta no va a actuar.
La llama violeta te puede ayudar, ¿vale? O tú la invocas muchas veces y tal. Pero tú tienes que ponerte a hacer el trabajo. Y cuando te pones a hacer el trabajo, todos los seres de luz del mundo, del universo, te ayudan. Porque están deseando que tú cambies eso. Pero tú tienes que ser el que tú empieces a hacerlo. ¿Vale? Y no obsesionéis, que es cuando a ti se te repite mucho. Por eso he puesto el ejemplo este, que es que todo el mundo la envidiaba. Pues tú puedes ver una persona que es envidiosa en ese momento, pero si ve que todo el mundo es envidioso, pues ya sabe que tú tienes la envidia es tuya. Y eso, la ventaja de eso es que tú ya sabes que tienes ese defecto. ¿Y qué pasa? Todo el mundo tiene defecto, pues ahí te lo arregla. Dice, si los estudiantes captan la idea correcta de esto, lo detendrán por su propia protección. Es decir, si tú estás dando cuenta de esto, pues lo paras y te liberas. Cada estudiante debería tomar la determinación de que ningún pensamiento de crítica, juicio, condenación encuentre lugar en su conciencia. Dice, yo soy envuelto en el manto del Cristo Maestro. Por lo tanto, yo mantengo mis pensamientos, sentimientos y palabras libres de toda crítica y juicio. Esto es lo que hay que hacer. O tú le dices a tu presencia y yo soy que no, que te libere de eso. Y por supuesto tú haces lo siguiente, tú no puedes estar diciéndole eso y ponerte a criticar. Tú tienes que querer no criticar. Y cuando no te... O, claro, tú te pones con eso y adivina qué es lo que hace la vida. Te llena de gente criticándote, criticando. Porque te da esa oportunidad. La vida siempre te... Cuanto más avanzado está el alumno, más cosas te va a sacar ahí. Una persona que no está en este... no es estudiante del yo soy, la vida lo va a tratar normal, pero a ti te va a sacar cosas para que tú aceleres tu evolución. Dice, pues yo no voy a criticar más. Pues te va a poner oportunidades. Es decir, te va a salir un montón de gente criticando en ese momento para que tú te liberes de eso. Y más y más. Es decir, todavía peor que si no... Así funciona, y gracias a Dios, porque eso te hace avanzar más rápido. ¿Vale? Es duro, sí, pero un tiempo, después ya no. ¿Ya aprendes? Claro, no el tiempo del aprendizaje, pero aprendes más rápido. Dices, es que voy a dar un curso intensivo de lo que sea. ¿Es duro? Claro que es duro, porque un curso intensivo, pero va a aprender en muy poco tiempo. Que por los cauces normales aprende más lento. Pero así trata la vida de bien a los estudiantes del yo soy, a todo el que tiene interés, gracias a Dios. Y eso ha pasado. Vamos a ver, cuando tú empiezas con la llama violeta, ¿qué es lo primero que te viene? Cosas del pasado a perdonar, ¿o no acordáis? Y una, y otra, y otra, y dices, oye, yo no me acordaba que era tan malo. ¿No te pasa? La vida te da ese regalo para que te liberes de eso. ¿Y qué pasa cuando lo liberas? ¿Se acabó? Va a estar un tiempo machacado. Y diciéndote, y en vez de pensar que eres muy malo, dice, no, tengo la oportunidad de arreglarlo. Malo sería si todavía estoy diciendo que tengo razón en esto. Pero al revés, te vienes, te acuerdas de esas cosas y te hunde en la mierda. Dices, ¿cómo puedes capaz de hacer esto? ¿Por qué no me he dado cuenta hasta ahora? Porque ahora es cuando la vida te da la oportunidad, porque tú estás en el cambio sincero. ¿Quieres hacerlo de verdad? No me digáis que no es maravillosa la vida, que te da todas esas oportunidades. Y lo digo porque todos me lo habéis contado. Es que me vienen cosas de no sé cuándo. Ahí tienes la oportunidad. La aprovecha y punto. Y si no la aprovecha, más adelante te lo volverá a dar otra vez. Que la vida es así, siempre está regalando. ¿Vale? Que no la aprovechaste en su momento, después te lo volverá a ofrecer para que lo hagas. Y si no después, y si no después, no te va a escapar sin arreglarte. Vamos a tener todas las oportunidades que necesitemos. Gracias a Dios. Dice, si esto se mantiene,
Decir la presencia yo soy. que te mantenga tus pensamientos y sentimientos libres de la crítica. Dice, si eso se mantiene, se abrirán las puertas de una maravillosa luz y actividad. Cuando puede chocar, pero se debe decir, si los estudiantes pudieran ver cómo se cubren a sí mismos cuando se revuelcan en los vicios, en el chisme, gritarían pidiendo liberación. ¿Vale? Y he puesto esta foto porque es lo más parecido a estar metido en la mierda. Esto no, eso es una carrera de esas de obstáculos o que sea, ¿vale? No le pasa nada. Pero es que estáis metido en el barro, llena de mierda, que es así. Cuando te pones a criticar, así estás tú. Así está tu cuerpo emocional. Envuelto en esa basura. Y a ver cómo sales tú de esa basura, limpito. Te aseguro que yo no mancillaría la conciencia de la gran presencia divina intentando embozar tal descripción. Es decir, no va a contarnos la mierda que es para no ensuciar nada. Yo he puesto la foto esa por ponerla, pero ya os explico que no le está pasando nada, que es una carrera de obstáculos. Dice, si alguien se te acerca con una insinuación para involucrarte, dile, ¿vale? Alguien se te acerca y dice, ¿tú has visto lo que ha hecho? Dile. Invoca la presencia a la acción. Si es un estudiante, pues si no, tú le decías a tu cuñada, invoca la presencia. ¿Qué? ¿La qué? ¿La qué? Porque en lo externo yo no sé nada de esto. Dice, cuando la gente te traiga chismes, responde de esta manera. Si lo que me dices es cierto, debemos ayudarte. Y si no lo es, entonces estás cometiendo una injusticia. ¿Vale? Y si el estudiante dice, así que acudamos a nuestra presencia. Insiste en ello, no permitas que nadie te obligue a dar una opinión sobre cómo debería ser o hacerse algo. Vale. Yo he tenido discusiones por esto mismo. Yo he tenido con todo el mundo, hasta con vosotros. Cuando habéis venido con una historia de esa, bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Y es verdad. Y os he interrogado. ¿Y qué habéis hecho? Reforzar la crítica. Sí, sí, pongan esa cara. Reforzarla. Yo intentando quitarle poder. Pero esto es verdad. ¿Pero tú cómo lo sabes? ¿Pero por qué? Yo no lo veo. Y la reforzáis. Y digo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues te voy a decir la próxima vez. Vamos a ver lo que dice la presencia, vamos a meternos en la presencia y nos olvidamos de esto. Y al final hemos acabado una discusión por eso mismo. Porque vosotros dándole poder, yo quitárselo. ¿No suena? Tú no, porque tú eres muy jovencito. Pero yo contigo no he tenido ninguna. Dice, insiste en ello, no permita a nadie que te obligue a dar una opinión sobre cómo debería ser o hacerse algo. De esta forma te mantendrás fuera del alcance de cualquier vórtice de discordia. Desde ahora, dile a cualquier cosa menor que la perfección. Solo la perfección de mi presencia entra en mi mundo, fuera de aquí. Vale, yo sé que esto no es una cosa que nosotros ya vamos a hacerlo así, no. Pero empezamos hoy. Empezamos hoy no, ahora. Hoy no existe, ahora. Empezamos ahora. Y poquito a poco lo vamos consiguiendo. Y a lo mejor dentro de 10 o 12 encarnaciones ya lo tenemos conseguido. No, dentro de 2 o 3 meses, no, dentro de 2 o 3 días, no, dentro de 2 o 3 horas. Empezamos y cuanto más nos pongamos, pues antes lo conseguimos. Ya está, más nada. Dice, el mundo emocional es uno. El mundo mental es uno. Cualquier estudiante que se permite caer en el vicio del chisme sufre un retardo violento en el proceso de su propio crecimiento. Bajas un escalón. Así, ¡bum! Todo lo hemos vivido. Yo el que más. Porque yo sé todas las hostias que me he pegado, y son muchas. ¿Vale? Y lo que quiero es que, bueno, tener las menos posibles ya a partir de ahora. Bueno, yo lo llevo practicando un poquito, ya me lo estudié hace tiempo. ¿Vale?
sigo pegándome las hostias, pero yo creo que son menos que antes. Digo, para si os da algún tipo de ánimo. Aquellos que se permiten tal infertilidad abren sus puertas de par en par a las fuerzas más destructivas que una boa constricta en la jungla. Los animales de la selva solamente podrán restituir la forma externa, mientras que la crítica y el chisme y la condenación construyen dentro de los cuerpos mentales un elemento destructivo del cual toma muchas encarnaciones deshacerse. Vale. Aquí sí es importante aplicar la llama violeta todos los días, porque te libera de eso. Y otra cosa que te libera de eso muy buena es enseñar esto. Dar clases de esta enseñanza. No lo digo yo, lo dice el maestro Saint Germain. Yo también lo digo. Pues yo también me lo creo. Porque yo me libero de muchas cosas y yo, la verdad es que, no voy a decir que no me lo merezco, porque sí me lo merezco y no hay que decir eso. Pero como si no llega a ser por esto, no creo que hubiese conseguido yo ni esto. Dice, mientras vivas en los sentimientos de discordia y el chisme del mundo externo, tus sentimientos serán instigados y jamás lograrás nada. Estas son las condiciones actuales de la humanidad. Por eso la gente le va mal. Y yo conozco gente que son buenas personas, de verdad, y que están sufriendo, dicen, que yo qué he hecho para merecerme esto. No he matado a nadie, no he violado a nadie, no he robado. Estás criticando todo el día. Pero las personas no piensan, o no pensamos, o no pensábamos nosotros antes, que esto es negativo. Y el deporte nacional de la humanidad es criticar. Que levante la mano quien no critique. ¿Tú no criticas? Bien, bien, sigue así. Dice, en la vida de todo ser humano existen dos fuerzas actuando. Por un lado, la felicidad y la armonía, y por otro lado, la crítica y condenación de algún tipo. Estas son cualidades en acción, amado amigo, y no hay ley del universo que pueda enfrentarse a ellas, nada más que tú mismo. ¿Vale? Cuando tú puedes hacer que te vaya bien o que te vaya mal. Yo expliqué ya eso con las cosas que me habían pasado antes, que si yo no llego a estar en esta, sabiendo todas estas cosas, para mí hubiese sido un desastre horroroso. Y sin embargo, son una bendición. Y estoy feliz. ¿Y por qué estoy feliz? Porque yo elegí libremente estar feliz. Porque en vez de ver lo malo, me puse a ver lo bueno. Más que me puse yo, la vida me puso en esa situación para que yo pudiera hacer esto. ¿Vale? Dice, mira, alégrate por esto y por esto. Y es verdad. Y eso me ha traído una felicidad y una tranquilidad que no creo que nadie que lo ve de fuera pueda comprenderlo siquiera. Pues no sé si tú lo comprendes, que tú lo has visto de primera mano. Que yo esté feliz en la situación que estoy. Y os digo que es una verdadera bendición. Pero de fuera yo creo que pareciera otra cosa. Que yo sé que de fuera parece otra cosa. Yo sí veo que tú estás bien. Tú ves en mí que estoy feliz, pero que tú, del lado que tú lo ves, ¿tú piensas que eso sería una cosa para estar feliz? ¿Tú qué pensaste al principio? ¿Ves? A eso me refiero. Ahora tú me has visto a mí feliz y todo está bien, pero tú al principio pensaste que era el desastre de los desastres. ¿Y qué pasa? Yo podría haber hecho lo mismo, pensar que era el desastre y viviría en un infierno, viviría en la condenación. Pero como yo lo he visto como una maravillosa oportunidad que me ha dado la vida, y que lo es, estoy súper feliz. No estoy feliz, estoy por encima, es que me siento muy, muy bien. Entonces, cualquier cosa que me rompe esa felicidad, me mata. Por eso quiero estar todo el tiempo solo, para que nadie me rompa eso.
porque estoy realmente muy, muy, muy feliz. Vamos, yo no me acordaba de estar tan feliz hace muchísimo tiempo. Y la gente pensará eso, digo yo, que no sé lo que pensarán, que pues yo estoy ahí feliz. Ya lo sé que es problema de cada uno, pero que digo cómo son, que tú eliges. Por eso conté la historia, porque tú eliges estar feliz o no estar feliz. Y la situación que yo tengo ahora, para mucha gente lo haría infeliz. ¿Y a mí por qué me hace feliz? Yo he elegido. Es que tú eliges. Tú coges tu vida ahora y eliges si estás feliz o no estás feliz. Todo el tiempo. ¿Vale? Yo me acuerdo, mi secretaria tenía problemas de humedad en su casa y odiaba su casa. Y me decía, es que tú qué bien vives porque tú no tienes humedad, porque no sé qué, no sé cuánto, porque mi casa es una mierda, bla, 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 bla. Y digo, ¿cómo arreglo yo esto? Bueno, voy a ir a su casa y voy a fijarme las cosas buenas que tiene. O sea, su casa tiene muchísimas cosas buenas, muchas, muchas. Y cojo y se lo digo, le digo, mira, ¿tú te has dado cuenta de esto, de esto, de esto, de esto, de esto? ¿Qué más quisiera yo vivir donde tú vives? Que no era verdad, porque yo estaba feliz en mi casa. Pero es lo de lo que hablamos esto de, ¿cómo se llama esto? Lo que dice Saint Germain, de usar la... No, cuando tú dices las sugestiones a favor, aunque no sea la verdad, pero... Sino, dice, tú sabes que tienes esto. Y viene el día siguiente y dice, José, tú sabes que me ha abierto los ojos, yo no sabía que tenía una casa tan buena. Adivina qué pasó muy pronto. ¿Eh? Se encontró un sistema, hombre, le costó un dinerito, pero vamos, se pidió su préstamo y lo arregló, y arregló toda su humedad, y su casa ya no tiene humedades. Solo cambió el demonio por el angelito. Pero es que a ti te pasa lo mismo ahora. ¿Tú dónde vives? Cámbialo. Solo es tu actitud. ¿Eh? Lo dice maestro. Por un lado está la felicidad, la armonía, y por otro lado la crítica y la condenación. Elige, ¿cuál eliges? ¿La condenación? No, elige eso. Eres tú. Yo he tenido una oportunidad perfecta para eso mismo. Y yo alimento eso en cada pensamiento y cada sentimiento. Estoy dando las gracias todo el tiempo por todo lo que tengo, lo que me rodea. Aquellos que por un lado han estado predicando a Jesucristo e invocando su presencia, y por otro lado han estado condenando al prójimo, ciertamente son una casa dividida contra sí mismos. Acordaos que no hace mucho tiempo estaba la Santa Inquisición y todo esto, y en el nombre de Dios se han hecho cosas muy terribles. En nombre de cualquier dios, Alá, el que sea, vamos, no me refiero a solo... ¿No? No, tú vas diciendo, Jesucristo, pero ahí está con la espada pegándole espadazo a todo el mundo. Es una guerra contra ti mismo porque estás haciendo lo contrario que hay que hacer. Dice, es inútil que un hijo de Dios se ponga a enjuiciar a otro. Hacer eso significa que no estamos practicando la total confianza en la poderosa presencia de Dios anclada en el corazón de cada una de sus creaciones. Que en vez de ver el otro como un Cristo interno, igual que tú, en evolución, ¿qué estás viendo? Su personalidad. Que mañana no va a estar. Que es pasajera. Lo otro va a estar siempre. Por eso tú no puedes condenar a la persona. Puedes condenar, si quieres, a lo que hace. Pero solo para no hacerlo tú. ¿Vale? Pero no a la persona, porque está igual que tú. ¿Que no ha llegado a este punto? Bueno, pues ya llegará, pero es que hay otros que están muy por encima de nosotros, que han llegado más, ¿no? Pues ya estaremos nosotros ahí también. Aquí no se va a escapar nadie, aquí la humanidad es una. La cosa más vital en la actividad humana es la necesidad de rehusarse categóricamente a abrir juicios sobre la actividad de otro ser humano. Condenar, criticar o sentir curiosidad acerca de las relaciones de otros, excepto para desearle buena suerte y que todo salga bien, no está permitido para el estudiante verdadero o por aquel que sinceramente desea alcanzar los logros más elevados. ¿Vale? Si te metes en la vida de alguien es para felicitarlo por lo bien que hace.
No puedes decirle, pues eso no es así. Los que sois alumnos aguantáis, porque para eso estamos aquí, para que nos digan lo que estamos haciendo mal. Pero no le puedes decir a nadie, ni juzgarlo por lo que hace. Algunas veces la verdad no es conocida jamás, la verdad con mayúscula, por los sentidos exteriores, de manera que ninguno de aquellos que busca la luz se constituye en juez de otro hijo de Dios. ¿Vale? Pues tú no sabes lo que está pasando nunca. Acordaos que solo tenemos una parte de lo que pasa. No vemos lo que pasa. Yo no sé cómo es tu vida. Tú me cuentas algunas cosas, pero otras no. Una las veo yo y otras veces no te veo. Yo no sé lo que pasa en tu mundo. Es lo que tú me cuentas y desgraciadamente yo no me creo lo que me contáis. Sí, yo soy incrédulo, yo tengo que verlo. Me da igual lo que me contéis, yo tengo que verlo. Y lo que veo, pues vale, lo que no, no. Y lo que sienta, también. Que porque ahí, por ahí me entero de muchas cosas. Tú me dices una cosa y yo siento otra. Pues no me lo creo. ¿Eh? Claro. Hace poco me estaban diciendo, es que tú no me crees a mí, tú crees al... No, yo ni te creo a ti, ni al otro. Yo es lo que veo. Y además, no te voy a creer. Por supuesto que no, y menos a ti, que me lleva engañando toda la vida. Pero yo que estoy viendo esto, pues entonces no me diga otra historia, ¿qué más me da? Y menos creo una persona que me dice una cosa y hace lo contrario a lo que dice. Pero no lo juzgues tampoco, ya llegará su momento. Vamos a suponer que alguien a quien amamos mucho está actuando mal, está haciendo cosas raras. ¿Qué es lo primero que hace el mundo en general? Bueno, a la persona esta que me dijo a mí que yo no creo a él, que creo a otra persona y tal y cual, yo veo que lo está haciendo mal. Yo no he dicho nada porque él sabrá los motivos que tiene y tal y cual. Bueno, yo al principio me cabré y todas esas cosas porque me afecta directamente, pero yo ni le tengo manía, ni lo odio, ni nada. ¿Vale? Él sabrá por qué lo hace, porque él mismo dice que va a pagar ese karma. Digo, pues ese karma es multiplicado, pero bueno, él sabe que lo está haciendo mal. Su motivo tendrá, yo no sé lo que pasa en su vida, ni por qué lo hace, ni nada. ¿Vale? Él sabe que lo está haciendo mal, pero bueno, y está dispuesto a pagar su karma y todas las cosas. ¿Vale? Y se acabó. Y es verdad que al principio lo juzgué duramente porque me afectó muchísimo, pero después ya. Pero para mí sigue siendo igual que antes. Yo ni le tengo manía, yo lo quiero. Ni le tengo manía, ni tengo nada. Lo que está haciendo no me gusta, pero encontré la solución. Es más, estoy intentando reparar el mal que se hizo ahí. Estoy intentándolo, no sé si lo conseguiré o no, pero ¿qué puedo hacer? Por supuesto, mi relación para él, yo sigo siendo la misma. Al revés no, pero bueno, ya se arreglará también. Tampoco tengo... Estas cosas se arreglan siempre. Dice, alguien a quien tú quieres está haciendo cosas malas. ¿Qué es lo primero que hace el mundo en general? Juzgarlo y criticarlo. La cosa más poderosa que puede hacer en pro de esa persona es llenarla de amor y reconocer mentalmente. Yo soy Dios en acción, la única inteligencia y actividad controlando a este hermano o hermana. Depende de lo que sea. Esto es lo que hay que hacer, no juzgarlo. Vale, que a primera lo va a juzgar. Después de segunda, pues hace esto. Hasta que ya tengamos el hábito de no juzgar. Es muy difícil, muy, muy difícil. Y más porque cuando te cabreas tú no controlas nada. Acuérdate que el cuerpo emocional se mueve 6 veces más rápido y está ahí haciendo lo que le da la gana. ¿Qué hace? Continuar hablándole mentalmente a su conciencia la más grande ayuda que puede dar. Bueno. Vale, estás cabreado con fulano y tal y cual, ya se te ha pasado y tú le dices, venga, yo soy Dios en acción, la única inteligencia y actividad controlando
a fulano. Vale. Y ahora tú le hablas mentalmente. Dice, tú no te preocupes, yo estoy contigo. Si te puedo ayudar, te ayudo, lo que tú quieras. ¿Vale? No convencerle, lo que estás haciendo está muy mal. No. Siempre hablando en positivo. Porque eso llena de amor a esa persona y deja de hacerlo mal. Dice, porque si no, dice, muchas veces los argumentos verbales generan una condición antagónica con tal individuo. Si intenta convencerlo, puede que acabe peleándose contigo. Porque es lo que hacemos normalmente, que lo contaba antes. Yo quitándole poder y vosotros dándole más. Y no hablo de vosotros, sino del mundo en general. Así somos, todos. Por eso muchas veces, cuando te dicen algo de eso, es mejor callarse. ¿Qué iba a pasar? Pues yo también defiendo causa imposible. ¿Vale? Que te dicen y tú, no, no. Y cuando me di cuenta, me callo la boca y ya está. Diciendo, lo voy a dejar para cuando esté calmado, porque ahora mismo no estoy calmado, no puedo pensar con claridad. ¿Vale? Y después lo piensa, a ver si es verdad o no. A veces es verdad y a veces no. Dice, muchas veces los argumentos generales generan justamente lo contrario. Intensificando la actividad en vez de borrarla. Por medio del trabajo silencioso lograrás tu objetivo con absoluta certeza. ¿Vale? Yo me acuerdo que la situación esta que estoy hablando, al final dije, bueno, quédate tranquilo, pero eso lo dije verbalmente, porque al final, venga, yo te libero de esto. Yo me quedo con la carga, te libero a ti. Bueno, eran dos personas, os libero. Así que en vez de estar protestando, ya estás liberado. Yo me quedo con tu carga, que al final yo pensaba que era una carga y ha sido una bendición para mí. Ha sido una bendición, pero os liberé. ¿Vale? Bueno, pues no se dieron cuenta hasta mucho después. Manda narices. Encima que lo has liberado, han seguido dando por culo hasta que ya por fin se han dado cuenta y dicen, bueno, pero si al final es lo que queríamos. Pues no sigue haciendo el mal, y siguen haciendo el mal. Después encima que lo arreglaste y todo, dices, esto es que es imposible, con algunas personas es imposible. ¿Alguna pregunta? Corto y cierro. Es que